auspician este programa. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Morel Bulles. La confianza es todo. Genud. Autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución. La legítima tapa azul. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. Masfren, pastillas para frenos en Argentina y el Mercosur. Termas, siempre de temporada. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Campeones News y aquí estaremos durante una hora mostrándoles lo que ha sucedido con el turismo nacional que se puso en marcha este fin de semana en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata y también con el Rally Mundial que corrió la segunda fecha del año, esto fue en Suecia. Y también estaremos viendo distintas categorías que estarán pasando por nuestro país en esta temporada 2015. A mi lado, como siempre, mi compañera, hoy vestidos prácticamente del mismo color. Sí, vamos a decirle la verdad a la gente, nos pegamos un par de tubazos antes de venir. ¿Vos de qué vas? De coral, yo también, coralón. Y estamos los dos de coral, que es el color tendencia para esta temporada 2015. ¿Cómo andas, yo? ¿Bien? Muy bien, muy feliz. Vamos a arrancar entonces con el TN. ¿Cuándo viste por París, que estás tan feliz? ¿Eh? No, pero ¿sabes que yo le digo a mi barrio París? Después te conté la historia, ¿por qué le digo París a mi barrio? Bueno. Vamos a comenzar entonces con las tres series clasificatorias de la clase 3 del Turismo Nacional, que como le decíamos se puso en marcha en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Lo vemos, dale. Campeones, la revista de automovilismo, la Fórmula 1 ya está en marcha. Los nuevos autos y el análisis de los primeros ensayos. Los detalles previos a la apertura del Turismo Nacional. El TC Mouras puso primera en la costa. Las últimas novedades del turismo carretera y mucho más. Doble lámina, Marcos Ligato, campeón argentino de rally y un calendario 2015. Campeones en todos los kioscos del país. Eber Franetovic largaba su primera carrera de la clase 3 desde la pole en La Plata, acompañado por Facundo Chapur en la primera fila y por otro debutante en la categoría mayor, Mariano Pernía, desde el tercer puesto. El susto venía cuando se quedaba detenido Julián Santero y lo llevaba por delante Claudio Viana. Mientras tanto, Matías Rossi, el campeón, tenía la misión de remontar tras una mala clasificación desde el octavo lugar. El Fiat del joven santafesino picó en punta sobre el Peugeot y el Cruz, manteniendo todos sus posiciones. Tanto Santero como Viana, que veíamos se chocaban en los primeros metros, se quedaban sin largar la final. Franetovic manejó bien las diferencias sobre Facundo Chapur, mientras Mariano Pernía trabajó fuerte para contener a Adrián Chiriano, que lo atacó en la primera parte. Matías Rossi no pudo avanzar, en un momento era séptimo, después volvió a superarlo Sebastián Gómez y terminó octavo. La victoria de Franetovic fue contundente en su primera carrera con el Línea en su debut en la clase 3. Leonel Pernía picó en punta en la segunda serie de la clase 3, pero no pudo contener a Lucas Baniera, quien largando cuarto saltó a la primera posición antes del curbón, tras una gran partida. Sin embargo, no le duró mucho el liderazgo al del Focus, porque antes de cumplir la primera vuelta, Pernía se recuperó y lo pasó con el Línea, que ya había mostrado una muy buena velocidad desde los entrenamientos. Así está el momento en el que el Tanito recupera la primera posición, que ya no dejaría ante sus rivales, más allá de una pequeña falla mecánica que empezó a molestarlo en la cuarta vuelta. Robiluna era tercero, pero asedió a Baniera hasta que lo superó en la segunda vuelta y se convirtió en el escolta. Detrás de todos ellos estaban Esteban Tuero y Guillermo Mortelli, que eran cuarto y quinto. Lo dicho, el Fiat de Pernía empezó a humear ante una pérdida de aceite, poniendo en riesgo su victoria y motivando la queja del resto de sus contrincantes por radio, por el fluido que dejaba en la pista y la falta de visión que generaba. En definitiva, nada sucedió. Pernía ganó la carrera con una gran diferencia, pero tras recibir la cuadriculada se fue rápidamente a un costado porque el motor terminó rompiéndose.
Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Guillermo Daguano tenía un gran auto y su veloz Alfa Romeo parecía ser el único capaz de correr a los Fiat Linea. Pero apenas se puso en marcha la tercera serie, el Peugeot 308 de Fabián Gianantuoni le arrebató la punta y entró al curbón adelante. Aunque rápidamente Daguano se animó por afuera, lo buscó y lo pasó para recuperar el primer puesto en la batería. Tras ellos, Fabián Pisandelli, que largó tercero, era superado por el Volkswagen Bora de Luciano Ventricelli en el primer giro. Y poco más tarde, Ventricelli, de muy buen trabajo, también iba a poder superar a Fabián Gianantuoni para ubicarse segundo. Luego sus intentos de darle caza al Alfa Romeo fueron en vano y no tuvo ningún tipo de chances de descontarle a Daguano, que se llevó cómodamente la victoria por más de 6 segundos. Daguano, Ventricelli, Gianantuoni, Fabián Pisandelli, Marcelo González y Jonathan Castellano, los 6 más destacados de la tercera serie del TN en La Plata. Bien, segunda parte de Campeones News. Ahora vamos a repasar lo que fue la segunda carrera del año del Rally Mundial en Suecia, con mucho frío, caminos, con mucha pero mucha nieve. Y recordamos que hace un mes corrían en Monte Carlo. Así que vamos a repasar qué fue lo que sucedía con la segunda fecha del Rally Mundial. Así es, segunda fecha y un escenario que recibió esta categoría por primera vez en 1950. Así exacto, que tiene mucha historicidad con esta categoría. Desde el año 1973 que está fija ahí en el calendario mundial. Así que bueno, repasamos todo lo que sucedió con el World Rally Cup. Edman, distribuidor nacional de baterías Willard. Su próxima batería. Adquiera Willard en Edman, Israel 34, Bahía Blanca. Sucursales en Mendoza, Rosario, Rafaela y Paraná. En internet, edman.com.ar. Los pilotos del equipo Volkswagen se alternaron al frente de la clasificación en el transcurso del primer día de competencia del Rally de Suecia. Andreas Mikkelsen pasó del tercer lugar a la primera colocación luego de que sus compañeros de equipo tuvieran despistes en un mismo sector. Ogier dominó en los primeros tramos a pesar de los inconvenientes en el limpia parabrisas, ya que luego sufrió la quebradura del mismo al desprenderse las trabas del capot de su polo. Latvala aprovechó eso y redujo muchísimo la distancia que había sacado el campeón, quien encima después golpeó un banco de nieve. Pero el finlandés también se salió cerca del final y perdió más de 8 minutos hasta que los espectadores lo pudieron hacer volver al camino. El noruego Mikkelsen aprovechó estas circunstancias de sus compañeros y tomó la punta ese primer día, aventajando al belga Thierry Neuville, que con el Hyundai se mostró velocísimo. Los pilotos principales de Volkswagen no fueron los únicos en problemas durante la primera etapa, ya que Robert Kubica perdió muchísimo terreno al quedarse con la tracción simple, mientras Evans y Mick tuvieron salidas de camino perdiendo varios minutos. El segundo día Mikkelsen trataba de neutralizar el avance de su compañero Ogier, pero apareció con todo Thierry Neuville con el Hyundai y tomó la punta de la general, aunque los tres estaban encerrados en menos de 10 segundos al encarar la etapa decisiva en un final que hacía rato no se daba en el Rally Mundial. No solo Neuville hizo una gran carrera, sino que batió el récord del salto en longitud más tradicional de esta prueba por 3 metros al volar 44 metros en la Colin Kretz y dejar atrás la marca de 41. Neuville lideraba el Rally de Suecia a 2 especiales del final, pero Mikkelsen lo superó para quedar primero en la general con solo el Power Stage por disputarse. Eran solo 15 kilómetros rodeados de nieve, en los cuales el tercer piloto de Volkswagen debía defender los 3 segundos con los que largaba respecto al campeón del mundo, su compañero Ye, y el Hyundai del belga, que estaba a solo 4 segundos 6. Cualquiera de los tres podía llevarse la carrera.
pero Mikkelsen hizo un trompo en esa última especial y perdió las chances de ganar, mientras Ogier fue muy rápido y le sacó más ventaja a Neuville para quedarse con una enorme victoria. Ganó Ogier una vez más, ahora en Suecia. Segundo fue Neuville, tercero Mikkelsen, cuarto Tanak, quinto Padom y sexto Evans. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez. Un libro que hace historia. Campeones, 50 años, las 5 décadas de vida de la organización líder en transmisiones automovilísticas, con anécdotas, vivencias, relatos y mucho más en 244 páginas con fotos exclusivas. Campeones, 50 años, ya está en los kioscos o solicítalo a librocampeones@gmail.com. Matt Kenseth, el piloto de Joe Gibbs, se impuso en la definición de la accidentada competencia preparatoria para la temporada 2015 que se corrió en Daytona. Pero indudablemente, la nota distintiva de esta carrera fue el primer incidente del año entre 14 autos, situación que provocó la primera bandera roja que detuvo el desarrollo de la prueba. Todo comenzó cuando Jamie McMurray hizo un trompo en medio del pelotón y fue impactado por Greg Biffle, que luego golpeó un muro interno, y Kurt Busch. Fíjense cómo se suceden los hechos, cómo se terminan golpeando una enorme cantidad de autos y de qué manera, afortunadamente, todos los pilotos resultaron ilesos. En el final, el campeón Kevin Harvick con su Chevrolet luchó por la tercera plaza con Edwards hasta que un toque con Joey Logano en el penúltimo giro le provocó un golpe contra un muro y lo hizo caer al undécimo lugar. De hecho, ambos pilotos tuvieron un intercambio fuerte de palabras en los boxes luego de la carrera. En definitiva, Kenseth con el Toyota fue el vencedor en la noche del sábado en el famoso óvalo de Florida y se impuso por 22 centésimos al Chevrolet de Martin Truex Jr., que había sido dominador en la mayor parte del recorrido. En tercera posición terminó Carl Edwards con Toyota en su debut para la escuadra de Gibbs. Cuarto resultó Casey Mears en una gran actuación con su Chevrolet. Y quinto fue Kyle Larson. Detrás se ubicaron Logano, Gordon, Kyle Busch, Earnhardt Jr. y Danica Patrick en las 10 mejores ubicaciones. Jeff Gordon, el legendario piloto de NASCAR, capturó la mejor posición de largada para la próxima edición de la tradicional competencia de apertura de la Copa Sprint en Daytona el próximo fin de semana. Gordon con el Chevrolet logró la pole position para lo que será su última participación en las 500 millas de Daytona el venidero domingo 22 en una controversial sesión clasificatoria. El tradicional formato de clasificación individual fue dejado de lado para implementar un sistema eliminatorio similar al de la Fórmula 1, con 4 segmentos de 5 minutos, en el cual los mejores 24 clasificados avanzan a la siguiente fase y finalmente los mejores 12 van en busca de la pole. El sistema aplicado generaba dudas entre los pilotos y el enojo en muchos se vio confirmado cuando en la primera sesión se produjo un toque entre varios que obviamente se vieron perjudicados. En el último tramo con los 12 mejores, todos los pilotos comprendieron que para conseguir la vuelta más veloz había que aprovechar la succión y nadie salía de boxes para evitar ser el primero en tomar la pista. Finalmente, Jeff Gordon marcó una vuelta de 41 segundos, 711 milésimos a un promedio de 201 milla, es decir, 324 kilómetros por hora. Su coequiper Jimmy Johnson resultó segundo a 3 centésimos para conformar la primera fila de largada, las únicas posiciones ya resueltas, pues el resto de la grilla se definirán los duelos del próximo jueves. En tercer lugar quedó Denny Hamlin, cuarto fue Matt Kenseth y quinto Kyle Busch, los 3 integrantes del Joey Gibbs Racing, mientras que su nuevo compañero, Carl Edwards, resultó séptimo, un puesto por detrás de Casey Kane.
Bien, comenzamos el tercer bloque de Campeones News y vamos a repasar ahora algunas de las categorías internacionales que nos han visitado en estos últimos años. O la Fórmula E que nos visitó ahora el mes pasado en Puerto Madero. Categorías internacionales que hacen que los ojos del mundo estén puestos en la Argentina. Está bueno eso, ¿eh? Porque mucha gente que nos mira empieza a entender, ah, mira, hay un país que se llama Argentina, mira dónde está en el mapa mundi. Nos empiezan a encontrar. Se le puede machacar muchas cosas al gobierno nacional, pero bien por el ministro Meyer, el ministro de Turismo, lo que ha hecho con las categorías internacionales como el MotoGP, como el Rally Mundial, sí, que bueno, ya lo teníamos, pero el WTCC, el MotoGP, como le decía, el Rallycross y la Fórmula E, que han venido aquí a la Argentina en esta gestión. Hace muy poquito la Fórmula E, así que tenemos un compilado y un informe repasando las visitas que han hecho en el 2014 y recientemente en enero con la Fórmula E. Solo nos quedaría la Fórmula 1. Yo tengo por ahora, 2018 Mar del Plata. No. Tengo un vaticinio. No hay chance. ¿Vos decís que no? Hay chance por ahora. Vamos a ver qué pasa con el próximo gobierno. Vemos entonces ahora el informe de las últimas presencias que hemos tenido de categorías internacionales acá en nuestro país. Campeones, la revista de automovilismo, la Fórmula 1 ya está en marcha. Los nuevos autos y el análisis de los primeros ensayos. Los detalles previos a la apertura del turismo nacional. El TC Mouras puso primera en la costa. Las últimas novedades del turismo carretera y mucho más. Doble lámina, Marcos Ligato, campeón argentino de rally y un calendario 2015. Campeones en todos los kioscos del país. La carrera de Moto3 tuvo dos partes fundamentales. Al principio, Jack Miller, autor de la pole y que venía de ganar las dos primeras, Romano Fenati y Efrén Vázquez tomaron la delantera y llevaban la iniciativa. Después, Rins y Márquez casaría a ese trío junto a Loí. Fenati, Miller y Márquez se escapaban. Vázquez se enfrascaba en una dura pelea con Rins y se iba al suelo, ya lo veremos. Karel Hanika, que se caía por segunda vez en esta ocasión, ya abandonando. Las últimas vueltas tuvieron múltiples alternativas y en el último giro Márquez parecía contener los ataques de Miller y Fenati, pero a dos curvas del final el italiano se tiró con todo, sacó los codos para abrirse paso. Se adelantó con lo justo a Márquez, tocó a Miller sacándolo de la trayectoria y se quedó con la victoria de manera impresionante. Márquez culminó segundo, Miller tercero con toda la bronca por una carrera que veía con la cuadriculada a la vista cómo se le escapaba. Tras ellos, Rins superó a Vázquez y fue quinto. Séptimo terminó Isaac Viñales por delante de Ajo, Kent y Bastianini. La repetición de un final de película para la definición del Gran Premio de la República Argentina en Termas de Río Hondo, con Romano Fenati apoyándose con todo y corriéndolo a Jack Miller para quedarse con la victoria. La prueba de Moto2 tuvo un desarrollo mucho más tranquilo y controlado por Tito Rabat, que mostró una superioridad incuestionable. El barcelonés tomó la punta desde la salida, impuso un ritmo constante, imparable y siempre controló la diferencia sobre Simeón, que en ningún momento lo puso en apuros, aunque también se escapó del resto y se anotó un valioso segundo lugar. Fuera de carrera rápidamente quedaron Ricky Cardús, que se fue al suelo, y poco más tarde veremos también Maverick Viñales, que venía de ganar en Austin y tuvo una caída cuando rodaba sexto. El estupendo piloto español, que fíjense cómo golpeaba el asfalto dando muestras de su bronca. Tercero culminó Luis Salom, que hizo una brillante partida y aguantó la presión de un muy agresivo Simone Corsi, que remontó en las primeras vueltas con varios sobrepasos. En tanto, Dominic Aegerter, de gran avance tras largar décimo sexto, también hizo un carrerón y en la última vuelta terminó superando a Corsi para ser cuarto. Ganó Rabat, que tiene dos triunfos y un segundo puesto esta temporada y lidera el campeonato. Segundo fue Simeón, su mejor resultado en el Mundial. Y tercero Salom, en su primer podio en la categoría. A Aegerter, Corsi, De Angelis, Calio, Lowes, Cortés y Torres completaron los 10 primeros lugares. Intratable otra vez, Tito Rabat.
El comienzo de la carrera fue muy loco, a tal punto que Márquez, autor de la pole, cayó a la sexta plaza, superado inclusive por nombres tan poco habituales como el de Iannone, que hizo un carrerón. Pero ni siquiera ahí perdió los nervios y de a poco fue adelantando. En esas alocadas primeras vueltas Lorenzo era el líder y atrás pasaba un poco de todo. Se caía Álvaro Bautista, también el italiano Petrucci. Y poco más tarde veíamos que salía perjudicado de tanta cosa que sucedía en la pista a Valentino Rossi, que al principio peleaba en los primeros puestos mientras Aleix Espargaró se iba al suelo. Encima a Valentino después lo sacaba Bradl y le condicionaba el resto de la carrera. Al contrario de Pedrosa y Lorenzo, que optaron por el neumático medio delantero, Márquez apostó por el neumático duro tanto adelante como atrás. Y luego de una persecución controlada, Lorenzo lo superó como y cuando quiso a 9 vueltas del final. Metió 2 récords de vueltas seguidos y le bajó la persiana a la carrera. Su compañero Pedrosa le fue acortando distancia a Lorenzo y lo superó en el penúltimo giro con una buena maniobra para concretar el 1-2 de Honda. Ganó el pupilo de Alzamora, la tercera consecutiva. Pedrosa y Lorenzo completaron un podio todo español. Valentino Rossi fue cuarto, quinto Bradl, sexto Iannone, luego Smith, Espargaró y Auyama. Prevención Salud. Para más información, llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Fiesta en Córdoba y Yari Mati Ladbala con su Volkswagen consiguió una gran victoria en las serranías, superando mano a mano a su compañero de equipo y actual campeón Sebastián Ogier. El triunfo del siempre veloz escandinavo comenzó a cristalizarse a partir de su trabajo en la primera etapa, en un arranque que a su vez fue muy difícil para varios que se salieron del camino, por ejemplo Hirvonen y Otsberg, que con el Ford y el Citroën respectivamente eran claros retadores a priori de los Volkswagen. Otro que tuvo problemas fue Dani Sordo con el Hyundai, que en un principio se retrasó y luego terminó abandonando. El duelo entre los compañeros del equipo campeón tomó temperatura cuando ambos protagonizaron sendos trompos en la etapa del sábado y se definió en momentos en que Ogier tuvo problemas con un neumático, lo cual le hizo perder 30 segundos y a partir de allí todo dio la sensación de estar definido. El domingo el francés intentó recortar la diferencia con Ladbala en el primer sector, pero al no conseguirlo dio la sensación de conformarse con el segundo puesto e ir a vencer en el Power Stage final que da puntos extras. La superioridad de la marca alemana no fue total porque Andreas Mikkelsen tuvo inconvenientes en la primera etapa, de lo contrario es probable que hubiesen conseguido un 1-2-3. En definitiva, el último lugar del podio fue para Chris Mick, que con el Citroën cumplió una buena tarea. Allí está Robert Kubica, también de gran trabajo, el polaco, que al menos pudo arribar al final y en una buena posición, el sexto puesto. Ladbala, Ogier, Mick, Mikkelsen, Neuville fue quinto con el Hyundai, Kubica, Elfyn Evans, Prokop, Hirvonen, que se reenganchó y terminó noveno, y Nasser Al-Attiyah, que ganó en el grupo WRC2, completaron las 10 mejores ubicaciones. Una multitud, gran organización, una carrera excepcional y la dificultad, como estamos viendo en los tramos del domingo, debido a la niebla y a la enorme llovizna en las altas cumbres, en donde ya Ladbala se saludaba con Ogier y el equipo Volkswagen festejaba una nueva victoria. Tras 8 éxitos de Loeb en la República Argentina, se sabía que iba a haber un nuevo ganador y fue Yari Mati Ladbala. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Pechito López, autor de la pole, Iván Müller,
compartían la primera fila, se ponía en marcha la carrera en Termas de Río Hondo y Müller se quedaba patinando en la largada, perdía el segundo lugar a manos de Michelis, también el tercero porque lo superaba Thiago Monteiro de gran partida, y todo ello usufructuaba José María López, que fíjense qué distancia empezaba a marcar desde el inicio para quedarse probablemente con su victoria más sencilla de toda la temporada. Se iba acomodando la fila india, un pechito que manejó la carrera a voluntad a lo largo de las 13 vueltas y un Müller que batalló duro, primero para dejarlo atrás a Sebastián Loeb a poco de iniciarse la prueba, después para hacer lo propio con Thiago Monteiro y más tarde no pudiendo con Michelis, que con un Honda semi-oficial hizo una gran tarea. Después de un toque iba a boxes y abandonaba el francés Hugo Valente. Allí se ve justamente el motivo por el cual terminó desertando. Y ya sobre el final un pechito con toda autoridad llevándose los 25 puntos que cada competencia pone en juego. Y un húngaro Michelis que supo soportar la presión y a puro rendimiento le ganó la segunda posición a Müller. Cuarto iba a ser Loeb, quinto Monteiro, sexto Shilton. Más atrás Huff, Tarquini, Benani y Thompson completaban las 10 mejores ubicaciones. Enorme tarea, gran victoria de Pechito en la primera en Termas. Con la inversión reglamentaria de la grilla en la segunda carrera era Robert Huff quien largaba adelante. Hugo Valente lo hacía a su lado pero se quedaba el francés y se veía superado por los Honda y casi también por Tom Shilton que cumpliría una gran labor en esta segunda competencia en donde los Citroën rápidamente querían avanzar en la fila india y el que mejor que el resto lo iba a lograr de la casa francesa iba a ser el argentino José María López, que allí comenzaba a ejecutar una y otra maniobra para ganar terreno en la fila india y de esa manera llegar a un triunfo soñado. Müller que lo corría hacia afuera, Loeb y Pecho que fíjense cómo por adentro aprovechaba la pelea de Michelis y Müller para ejecutarlos a los dos en una maniobra clave en función de lo que restaba de la competencia y para dejar atrás a su gran rival en el campeonato. Morbidelli pasadito, el italiano debía después cumplir con una sanción de pase y siga a raíz de ese toque. Pechito seguía trepando con la buena velocidad del Citroën, ganaba un par de lugares más. Müller que quería hacer lo propio pero quedaba incómodo doblando en la horquilla y no podía con Shilton, quien lo retuvo por algunas vueltas y eso fue aprovechado por el argentino para seguir atacando fuerte y empezar a soñar con la primera colocación. Una nueva maniobra, allí va el auto 37, alentado por una multitud en Termas de Río Hondo, acariciando la gran chance y ya teniendo un lugar a esa altura en el podio de por qué no quedarse con la victoria en lo que iba a ser el primer doblete en la temporada para un mismo piloto en el Mundial de Turismo. Casi 50.000 personas hubo en Termas de Río Hondo, la gente de Citroën que enloquecía con Pechito que ya estaba segundo, tenía todavía muchas vueltas por delante para intentarlo con Huff y a falta de 4 giros allí estaba el auto 37 del cordobés saltando a la primera posición aprovechando lo bien que rendía en esta recta y superando a un Lada que justamente pena bastante con la velocidad final. Para Huff igual iba a ser un gran resultado, se festejó en la casa rusa casi como una victoria el segundo puesto del británico. Ganaba Pechito López, fenomenal tarea, segundo iba a ser Huff, tercero Müller, más atrás Tarquini y Monteiro. Compartimos ahora un clip emotivo en donde se reseñan las dos victorias del cordobés ante su público argentino. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez. Si bien el campeonato de pilotos ya estaba resuelto a favor de Peter Solberg, el trofeo para equipos aún restaba definirse en Argentina, en un circuito armado en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis.
en los 1.357 metros de extensión que combinaban un 60% de asfalto y un 40% de tierra, el campeón mundial de rallycross se impuso en la final que estamos viendo. Las semifinales resolvieron quiénes serían los protagonistas de esta prueba decisiva y en la primera de ellas corrió Miguel Baldoni, que debutó en esta especialidad con un Skoda y quedó quinto sin chances de pasar a la final. Peter Solberg con el Citroën y Reinis Nittis con el Ford Fiesta ganaron esas semis y esta finalísima fue patrimonio absoluto de Solberg. Segundo fue el letón Nittis y tercero en un áspero duelo terminó Kevin Eriksson ante Timmy Hansen. Cierre del año para el Mundial de Rallycross en Argentina. La Fórmula E llegó a Buenos Aires para disputar la cuarta fecha. En la partida, el poleman Sebastián Buemi mantuvo la punta ante Alger Suari, que atacado por Heifel en el ingreso a la primera horquilla perdió el segundo lugar. Cuarto quedaba Verde, quinto Di Grassi, delante de Bernier, Da Costa, Prost y Piquet. Más tarde, el brasileño Di Grassi superaba a Bird y enseguida comenzaba a presionar al tercero Alger Suari, a quien también dejaba atrás. Buemi ponía distancia con Heifel, que venía preocupado por contener a Di Grassi, quien lo superó en una ajustada maniobra. El golpe de Shandok provocó la neutralización de la carrera en la vuelta 17 y todos empezaron a detenerse para el cambio de auto. Buemi conservó la punta en el relanzamiento, pero el suizo abandonó al romperse la rueda delantera derecha luego de un leve roce contra a la pared de la chicana. Las sorpresas no terminaron, ya que Di Grassi también dañó su auto en el mismo lugar que Buemi vueltas antes y Heifel encontró la posibilidad de llegar a su postergado triunfo. Pero a solo dos vueltas del final, una penalización de Pase y Siga por exceso de velocidad en la calle de boxes cambió lo que parecía cosa juzgada. El triunfo de Heifel y la victoria en Buenos Aires fue a parar a manos de Antonio Félix da Costa, de gran recuperación, mientras que Alger Suari se golpeaba con Abt. El portugués llegó a la victoria y los toques detrás llevaron a Nicolás Prost, que saltó de quinto a segundo, y a Nelson Piquet Jr. a completar el podio en Puerto Madero. Agustín Herrera y Matías Vidal compartían la primera fila de la final de la clase 2 del TN en La Plata y detrás partían los Clio de Emiliano Giacoponi y Gabriel Fernández. Momento difícil cuando Adrián Percas, que largaba noveno, se quedaba detenido, pero por suerte todos lo podían superar sin problemas. Herrera movió bien y Vidal intentaba ir por afuera, lo que Giacoponi aprovechó, mandándose por la cuerda y superando al chubutense para quedar segundo. Poco después Giacoponi sorprendió a Herrera y pasó al frente. Mientras Cristian Pérez, a la postre vencedor, ya se venía para adelante y atacaba a Vidal. De hecho, fíjense que en los mixtos lo iba a dejar atrás. La pelea entre los líderes era intensa, pero la interrumpió la salida del auto de seguridad por el auto de Maxi Fontana, que había abandonado. Tras ello y cuando se reinició la final, la novedad fue el problema en la caja de velocidades de Herrera, a quien no le entraba bien la quinta marcha. Apenas aceleraron los dos Corsa, de Pérez y Vidal lo superaron e incluso el marplatense pasó a Giacoponi para quedar primero ante la sorpresa de todos. En la siguiente vuelta Giacoponi fue por afuera en el curbón y recuperó la punta con una gran maniobra, pero nada estaba dicho aún. Mientras Pérez y Vidal se peleaban entre sí, Giacoponi se escapaba y Herrera conseguía acercarse. Pero después de pasarse dos veces los de Chevrolet, Pérez quedó segundo otra vez y se fue encima de Giacoponi. Lo iba a terminar pasando en los mixtos con otra buena maniobra y nuevamente el Clio fue por afuera para recuperar la punta, pero no encontró espacio y decidió conservar el segundo puesto para que Vidal no lo supere. A esta altura era un carrerón y encima Herrera se metió otra vez en la pelea pasando a Vidal antes que este rompa el motor y después buscando a los dos primeros. Cuando quedaban dos vueltas, el auto de Matías Silvente estaba atravesado en la pista, como veíamos hace un instante, luego de un incidente que protagonizaron varios vehículos. Y justo antes de que se neutralice al entrar en el último giro, Herrera pasó a Giacoponi en los mixtos y quedó segundo detrás de Pérez, que solo debió dar la vuelta que restaba para recibir
la bandera a cuadros como ganador con el auto de seguridad en pista. Un carrerón, reiteramos, de la clase 2. Ganó Pérez, segundo Herrera, tercero Giacoponi, más atrás Luciano Bossio, Gabriel Fernández, Posco, Morini, Micheletto, Grasso y Ortega en las 10 mejores ubicaciones. Hetman, distribuidor nacional de correas Gates, la línea más completa en correas automotrices y accesorios para transmisiones. Adquiera productos Gates en Hetman, Israel 34, Bahía Blanca. Sucursales en Mendoza, Rosario, Rafaela y Paraná. En internet, hetman.com.ar. Sebastián Loeb fue el más veloz en los primeros ensayos de pretemporada del WTCC desarrollados en la pista catalana de Montmeló. El francés fue el único piloto del equipo Citroën en salir a girar, ya que el campeón mundial José María López y los otros integrantes de la escudería permanecieron en boxes observando la tarea realizada. El francés superó al marroquí Mehdi Benani, quien conduce uno de los CLC del flamante equipo satélite Sebastian Loeb Racing. Luego quedaron el italiano Gabriele Tarquini con Honda y Hugo Valente con el Chevrolet Cruze del Campos Racing. Mientras tanto, y como estamos viendo, el flamante Lada Vesta no giró en Barcelona, pero sí tuvo su primer entrenamiento en la pista francesa de Magny-Cours, pensando en el inicio de temporada a celebrarse en nuestro país entre el 6 y el 8 de marzo en Termas de Río Hondo. Lada viene retrasado en el armado de los tres coches nuevos y por eso evitó el viaje hasta España, pero James Thompson y Robert Huff manejaron por ahora el auto en Francia y continuarán con sus ensayos hasta que los vehículos sean enviados por vía aérea a Argentina. Así como en 2014, además de Huff y Thompson, por supuesto estará Kozlovsky como el tercer integrante de la escuadra rusa. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Una renovada aerodinámica presenta la nueva Ducati de MotoGP que fue presentada en Italia para sus pilotos oficiales Andrea Dovizioso y Andrea Iannone. Esta es la nueva Desmosedici GP15, desarrollada en gran parte del año 2014 y que se pondrá en pista en los ensayos de Sepang en la última semana de febrero. Se nota claramente que es más pequeña que la GP14 y a simple vista se aprecian nuevas líneas en su carenado y el colín de escape trasero, pero la máxima apuesta de la casa italiana es la nueva caja de velocidades. Los únicos que en el Mundial estarán sobre la GP15 serán los pilotos oficiales, ya que el resto de los usuarios de la marca tendrán una evolución de la moto del año pasado. A propósito del motociclismo, en este caso del Mundial de Superbikes, Leandro Tati Mercado dio hoy por finalizada la pretemporada tras una caída que lo privó de seguir girando en la segunda jornada de ensayos en Phillip Island, Australia, donde el próximo fin de semana comenzará el campeonato. El argentino deberá hacer un nuevo chequeo médico al iniciar los entrenamientos oficiales el viernes, ya que se fracturó el dedo meñique de una de sus manos. Un libro que hace historia. Campeones, 50 años. Las 5 décadas de vida de la organización líder en transmisiones automovilísticas. Con anécdotas, vivencias, relatos y mucho más en 244 páginas con fotos exclusivas. Campeones, 50 años. Ya está en los kioscos o solicítalo a librocampeones@gmail.com. Una de las escuderías de la Fórmula 1 que generaba dudas sobre su participación en tiempo y forma es la escuadra Force India. Sin embargo, en las últimas horas, el equipo anunció que asistirá en los próximos días al segundo ensayo de pretemporada de Fórmula 1 en España, en el cual, eso sí, presentarán el modelo 2014, mientras los mecánicos ultimarán detalles del nuevo vehículo para presentarlo directamente en Australia. Así finalmente, y dando por tierra toda especulación en contrario, el equipo Force India estará presente en el segundo test de pretemporada que se realizará desde el 19 al 22 de febrero en el circuito de Barcelona.
La escudería de origen indio y con base de trabajo en Inglaterra ya cargó el auto que utilizó el año pasado para afrontar dichas pruebas en el escenario catalán, mientras otro grupo quedó en el taller para terminar el armado del nuevo BMW J08 con el cual pretenden estar en pista en el Gran Premio de Australia el 15 de marzo. El auto viejo ya lucirá en Montmeló la decoración 2015 del equipo, que tiene como pilotos al mexicano Sergio Pérez y al alemán Nico Hülkenberg. Hey Jude, don't make... ¿Qué sería de la vida sin la confianza? Take a sad song. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin la confianza que nos dieron nuestros padres? Nuestros amigos, nuestros amores, nuestra familia. Solo la confianza es la que nos estimula para encarar grandes proyectos. Porque la confianza es el motor que hace mover al mundo. Morel Bulles. La confianza es todo. Bien, comenzamos el último bloque de Campeones News. Hace un ratito veíamos la última competencia de la clase 2. Ahora momento de repasar la final de la clase 3 que se disputó en el Roberto José Mouras de La Plata. ¿Eh? Así es, la primera de las 12 fechas. Un muy buen espectáculo como siempre en este inicio, en pleno calor. Pero bueno, puntapié inicial para el turismo nacional. Bueno, entonces. Lo vemos, vale. Campeones, la revista de automovilismo, la Fórmula 1 ya está en marcha. Los nuevos autos y el análisis de los primeros ensayos. Los detalles previos a la apertura del turismo nacional. El TC Mouras puso primera en la costa. Las últimas novedades del turismo carretera y mucho más. Doble lámina, Marcos Ligato, campeón argentino de rally y un calendario 2015. Campeones en todos los kioscos del país. La alegría de debutar en la clase 3 con una pole y la victoria en la serie más rápida ya era historia para Ever Franetovich, que estaba largando adelante la final de la categoría mayor con su Fiat Linea y tenía ante sí un gran examen. Guillermo Daguano con el Alfa 147 largaba a su lado. Leonel Pernía lo hacía desde la tercera posición tras haber cambiado el motor. Después, Facundo Chapur con el Peugeot, Luciano Ventricelli con el Bora y Roby Luna con el Kia Cerato. Franetovich mantuvo la punta, mientras Chapur sorprendía a todos saltando de cuarto a segundo con Daguano y Pernía tercero y cuarto. Pero en la segunda vuelta, el auto de Lucas Baniera dejó un reguero de aceite y lo agarró por sorpresa a Franetovich, que se cruzó y despistó delante de Chapur. Pernía aprovechó la maniobra para pasar al Peugeot, aunque en la siguiente curva se le salió a él una manguera de aceite y también dejó lubricante sobre la pista, lo que provocó su despiste y el de varios autos más en una situación peligrosa, inclusive por la bendita tierra que otra vez impide la visión en un circuito de nuestro país. Entre los perjudicados por ese incidente estaban Daguano, que cayó al 14º lugar, y Fabián Gianantuoni, que quedó más atrás del puesto 25. Tras la neutralización, Chapur era primero, Esteban Tuero segundo y Guillermo Ortelli tercero. Y sorpresivamente el cuarto puesto era para Jonathan Castellano delante de Pisandelli, Mariano Pernía y Merallo. Pero Pinchito debía abandonar por un problema en la transmisión cuando parecía que se venía para el podio. Poco más tarde, Mariano Pernía se tocó con Fabián Pisandelli, lo que lo retrasó varios puestos cuando estaba haciendo un muy buen debut en la clase 3 del TN. Ortelli, de gran carrera, pasó al Focus de Tuero y quedó segundo. Ventricelli era cuarto, Pisandelli seguía quinto y Daguano ya estaba sexto en una buena recuperación.
Allí está el momento lindo de la parte final de la carrera en la pelea entre Ortelli y Tuerito, ahora con el focus de Martos. Quedando poco para el final, la lucha más entretenida estaba entre Pisandelli, Daguano y Merallo por el quinto puesto. La carrera llegaba a su fin con algún incidente en los últimos giros, pero Facundo Chapur volvía a ganar una primera fecha en un campeonato de turismo nacional. Guillermo Ortelli y Esteban Tuero lo acompañaban en el podio con sobrados motivos para el festejo de ambos. Ventricelli sería cuarto, Pisandelli quinto, luego Merallo, Daguano, Matías Rossi octavo, Marcelo González y Tito Besone de buena recuperación, completando las 10 mejores ubicaciones. Festejaba Peugeot, festejaba Facundo Chapur, la primera victoria en esta temporada que se ha iniciado del Turismo Nacional Clase 3. Prevención Salud. Para más información, llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Bien, final de este programa Campeones News para el día de hoy. Simplemente recordarles que el próximo fin de semana aquí estaremos por la señal de Garage TV como cada martes a las 21, ¿no, Narita? Así es. Como siempre, les recomendamos nuestra página campeonesnet.com.ar. Así pueden ver todos nuestros programas y tienen información constante y sonante, también con todo lo preliminar de la temporada que se está poniendo en marcha. @campeonesnet, así estamos en Twitter, campeonesnet. Nos buscan también en Facebook, tenemos nuestra fanpage y yo soy @narasoli en Twitter. Gracias por su compañía. Si Dios quiere, nos reencontramos dentro de 7 días. Chau, hasta la semana que viene.